camarada Michael Reyes. Buenas tardes. ¿Cómo está el municipio más chavista de Aragua? Hoy, una tarde extraordinaria con los candidatos de la patria, los candidatos del comandante Chávez, los candidatos que van a defender y seguirán defendiendo hoy, mañana y siempre en nuestra Asamblea Nacional la revolución. Vamos a darle un fuerte aplauso a ese hombre que lo ha dado todo en la revolución, fiel al comandante Chávez, el camarada Elvis Amoroso. Este es tu pueblo, Elvis, este es Zamora, la revolución zamorana con Elvis Amoroso. Vamos a recibir también con mucho cariño, con las lanzas de Zamora, enrumbadas a la victoria, al camarada Hipólito Abreu de Tupamaro, del gran pueblo patriótico. Indiscutiblemente, la gente de Tupamaro tiene un digno representante. Este hombre va a defender el sur de Aragua, desde Sucre, San Sebastián, San Casimiro, Urdaneta, Camatagua y Zamora, con el camarada Hipólito Abreu. Y vaya, qué diferencia. Mientras los majunches ni siquiera se conoce quiénes son los candidatos principales, mucho menos los suplentes. Y como me lo enseñó mi gran maestro y tutor, el camarada Elvis Amoroso, en la fracción de la revolución ninguno es suplente, todos somos diputados. Y en este caso nos acompañan dos camaradas que también van a ser diputados. Con todo ese bagaje y la experiencia, una mujer luchadora, una mujer del campo, una mujer zamorana, la camarada Emma Ortega. La mujer del machete en la mano. Y a diferencia de los majunches, nosotros sí tenemos jóvenes revolucionarios, la fuerza de la juventud, camarada Kemmer, de NCR, de Gran Polo Patriótico. También nos acompañará ahí, en esos curules de la revolución. Y bueno, nada más y nada menos. Y es importante que todos y cada uno de ustedes, zamoranos y zamoranas, lo sepan. Cuando estuve en la Asamblea Nacional, muchas veces me acerqué a este camarada solicitándole ese apoyo de la Gran Misión Vivienda. Y ahora como alcalde, en su momento como ministro, también me le acerqué. Por eso, Zamora actualmente es el municipio del sur de Aragua con más viviendas en desarrollo. 5.200 viviendas. Y no solamente eso, óigase bien, no solamente eso. Este camarada no dudó ni un ápice en decretar que el nuevo proyecto piloto a nivel nacional de viviendas va a ser acá, en Zamora, en Terraza de Poquito. Y me refiero al hombre fiel a Chávez, Ricardo Molina, nuestro caballo en la lista. ¡Este es un caballo de verdad, verdad! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte la galería para este digno hijo de Chávez! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos! ¡Ricardo, eres nuestro diputado, hermano! ¡Vamos, arriba! ¡Zamora está contigo! De esta manera, este pueblo digno, a todos y cada uno de nosotros, los revolucionarios y revolucionarias, sabemos que vamos a obtener un triunfo contundente. Pero como lo dijo correctamente el camarada Ricardo Molina, nuestro ministro eterno, ministro de Chávez, es con organización, con trabajo, con dedicación. Y tenemos a alguien que yo quiero hacer mención, porque a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos un extraordinario jefe de comando del Circuito 4. Y vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro diputado José Gregorio Hernández, el santo, el artífice de toda la organización de la victoria, que va a ser aplastante el 6 de diciembre, porque el Aragua es rojo rojito, carajo. ¡Rojo rojito!
este trabajo, todo este dinamismo, tenemos que concretarlo, camaradas. Que no crean los mahunches que el pueblo de Chávez y el pueblo de Bolívar se va a amainar. Ahí está la guerra económica. Estamos siendo víctimas, todos los municipios del país, los estados de la nación, de esta nefasta guerra económica. Tenemos que saberlo, decirlo y difundirlo. Ustedes son los líderes y lideresas de todas las comunidades. En cada consejo comunal, en cada comandito, en cada comando popular, en cada colectivo, un saludo fuerte y estruendoso al colectivo de mujeres, la UMA, colectivo Plataforma Unitaria de las Mujeres. Una mujer, una sola mujer unida, unificada. También es preciso saludar en esta gran asamblea que ha desbordado. Aquí está Zamora, presente, como siempre, rodilla en tierra. Y debemos saludar con mucha fuerza y vehemencia a todos los colectivos. Yo quiero darle una fuerte salutación a las misiones, todas las misiones. Madres del Barrio, Robinson, Riva, los médicos integrales comunitarios, Misión Sucre. La misión José Gregorio Hernández, a los camaradas de la misión José Gregorio, a los compañeros y compañeras de la diversidad sexual que también están organizados y presentes con nosotros. Muy bien esos compañeros, dando un paso al frente con la revolución. Los consejos comunales y la vanguardia del partido de Chávez, la UB Chávez. El Consejo Campesino también presente, asopró los abogados que van a defender el voto y los testigos de la formación tan importante. Las comunas, la comuna del Valle de Tucutunemo, la comuna gigante Hugo Chávez, la comuna ecosocialista de los tanques, es la expresión del poder popular, la comuna de la cuenca media alta del río Guárico, es el estado superior de organización popular como es la comuna. Todos y cada uno de nosotros, de la mano, con esos hombres y mujeres que forman el pueblo, los educadores de la revolución. Ahí están las educadoras y los educadores, mi hermano y hermana. Claro que sí, en lo más profundo de mi corazón. La primera base de Misiones de Aragua, ¿cuál fue? ¿Cuál es? La de Zamora, Valle Lindo, la número uno. Que nadie se olvide de eso. Los dicen por ahí que el primero nunca se olvida. Por ahí dicen eso. Bueno, camarada, de verdad que esta euforia, esta algarabía, que sirva para que la oposición, no solamente en tierra zamorana, sino en todo el sur de Aragua, aquí estamos todos y todas, sepan que a paso vertiginoso, como avanzó Bolívar, como avanzó Zamora y como avanzó Chávez, va a ser triunfo el 6 de diciembre. Pero debemos tener conciencia, organización, dedicación. El comandante nos alertaba, se aproximan tiempos difíciles, ya lo visoraba la guerra económica. En menos de 2 años, el presidente Maduro ha recibido los ataques más feroces de la derecha venezolana. Y ahí estamos todos los revolucionarios y revolucionarias, los gobernadores, los alcaldes, nuestros diputados nacionales, diputados regionales. Saludo a la camarada Kenia Pereira, que está por aquí también, diputada. Al Consejo Legislativo, un aplauso para esta comandante combatiente. Los concejales de la revolución, vamos a un aplauso, aquí están los concejales por vanguardia revolucionaria. También los del PSU están con nosotros, camarada del PPT, todo y cada uno, camarada, jefe de fracción. Todo y cada uno de nosotros debemos tener la conciencia de llevar el mensaje de la revolución.
a llevar ese sentimiento de esperanza, el sentimiento de organización y el sentimiento de la patria. El patriotismo es lo que nos debe mover hoy, mañana y siempre. Muy bien lo decía Molina, la oposición está tranquilita, calladita. No, están maquinando, están haciendo lo que ellos mejor saben hacer, que es la trampa, que es lo nefasto, lo oscuro, la maldad. Y no nos alejamos de eso aquí en el municipio. No es casualidad, y yo lo dije en la prensa, ese incendio en el vertedero de los tanques, continuo. Y quiero ante mi pueblo zamorano expresar: ¡vamos rumbo al cierre del vertedero de los tanques! ¡Vamos rumbo a eso! No podemos continuar con esa contaminación allí. Lo digo con fuerza. Ustedes saben que estos pantalones los llevo bien puestos. Yo cuando digo algo lo asumo. Y así lo he hecho. Y así lo digo públicamente ante nuestro partido, el partido de Chávez. Pero que se sepa que todos y cada uno de nosotros debemos dar lo mejor de sí rumbo a la victoria del 6 de diciembre. Y aquí está. Y yo no quiero finalizar este discurso sin agradecer públicamente al camarada, hermano, tutor y conductor de mi persona en la Asamblea Nacional, Elvis Amoroso, porque ya están llegando los recursos para la Feria del Asfalto, la culminación del año 2015. Gracias, Elvis. Gracias por ese gran apoyo, hermano. Llegaron los agregados para la Feria del Asfalto Zamorano y todos nosotros, los diputados de la Revolución, van a estar conmigo, con el pueblo, haciendo el asfaltado en el municipio de Zamora. ¡Que viva la República! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva el Tera de la ICE!